18 de septiembre y me invitaron a una sala. Un nuevo hecho enturbia hoy el bullado caso de violación grupal ocurrido en Cobreloa. Un poco de historia. ¿Cuántas personas participaron en la agresión? Eh, unas ocho. Me pegaron cachetadas, me pegaron con un cinturón, me ahorcaron con ese mismo cinturón. El hecho ocurrió en septiembre del 2021, en una casa de futbolistas juveniles de este club. Por años el caso estuvo cerrado. Inexplicablemente, sin que nadie investigara. Me dijeron muchas cosas que a mí me hicieron desistir de la denuncia. ¿Qué te dijeron de la PDI? Que me dijeron, tú tenías que entender que es un club deportivo, tiene buenos abogados. Reiniciada la investigación por orden del nuevo fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, los imputados fueron detenidos y quedaron en prisión preventiva. Pero ahora surge otra situación irregular. Se toma conocimiento de que eh, faltaba una evidencia. Esta evidencia decía relación con una prenda de la víctima. Esta prenda fue entregada a oficiales de la PDI el 18 de septiembre a las 4 horas y 10 minutos de la madrugada. Se trataba de un vestido negro corto con tirantes de laicra sin estampados. La fiscalía solicitó a la PDI que la buscara. Hechas todas aquellas diligencias y todos los esfuerzos por parte del Ministerio Público de recuperar esa prenda, en definitiva no se logró. Por la gravedad del hecho, el fiscal regional ordenó una investigación de carácter penal. En suma, al día de hoy, respecto de la desaparición de esta prenda de la víctima, existe una investigación penal vigente, evidentemente de carácter reservado. No se descarta ninguna hipótesis, incluido el delito de obstrucción a la justicia. Esto no puede quedar en un simple entre comillas extravío. Yo exijo que acá el presidente de la República llame al Director de Investigaciones y si se va a hacer una investigación o bien un sumario, este tenga resultados de aquí a 48 horas. María Elena Saavedra es la mujer que logró que esta investigación se reactivara, llevando el caso al Congreso y alertando a la ANFP, entre otras instituciones. Que se pierda esta evidencia va a sonar muy fuerte, pero a mí no me sorprende porque desde un comienzo este caso tuvo señales extrañas. Se refiere, entre otras cosas, al comentario que hizo un detective de la PDI cuando informó a la fiscalía sobre este caso. Textualmente escribió, no se veía tan afectada, refiriéndose a la víctima. Todo eso pese a que el peritaje médico señalaba justamente lo contrario que la joven estaba muy afectada y que existían huellas físicas de violencia sexual flagrante. ¿Qué mensaje, qué señal está enviando el Estado a la ciudadanía cuando ellos son garantes de nuestra seguridad? En Fuentes de la PDI trascendió que el 29 de mayo de este año se abrió un sumario por la pérdida de esta vestimenta que se estimaba como una prueba relevante. Por otras situaciones irregulares, dos detectives recibieron una amonestación severa. El diputado Celis informó que la Comisión de Deportes tomó el acuerdo de citar al director de investigaciones al Congreso para el próximo martes.